Macroscopio. Macroscopio. Una mirada al planeta más allá del chat GPT. La columna de Isabel Rauber. Mujer. Filósofa y analista internacional. Y sobre todo una compañera. ¿Cómo le va, Isabel Rauber? ¿Cómo está usted? Doctor, aquí estamos, padeciendo esto. Bueno, buen día. Debería saludar por los 700 programas radio, pero... No, aprovechemos porque los programas son para eso, para escuchar ideas, movilizar causas y, si se pudiera, acciones también. Así que no, queremos escuchar tu palabra. Bueno, esto de acciones, no lo sé, cada uno verá, pero la situación emerge como una cachetada. El título Democracia X tiene varios significados. No pensar directamente en Twitter, pero no dejar de pensar tampoco, ¿no? Porque ahora me voy a explicar. El mundo está en un proceso de destrucción, de una implosión, digamos, ¿no? Y ¿por qué la democracia? Porque la democracia ha ido involucionando y ha dejado de ser útil en el formato y como tradicionalmente la hemos conocido, a los requerimientos del mercado concreto a nivel local, digamos, pero sobre todo del mercado global, donde se distribuyen, digamos, la mesa de operaciones de los dueños de ese mercado, porque el mercado tiene dueños, el resto son consumidores, esclavos, subordinados, dolientes del mercado, digamos, que venimos a ser nosotros, tanto personas como países. Entonces, hay que ver y analizar en cuestiones. Esto tiene muchas aristas, como todo lo que tiene que ver con los temas de la democracia y el poder global, ¿no? Porque hay democracias del norte, hay democracias que se usan para el poder y hay democracias subordinadas, de los países subordinados o que buscan ser subordinados. De todos modos, todas las democracias están en crisis, en retirada, porque hay problemas globales, urgentes, globales en el sentido de que amenazan la vida de la humanidad en el planeta. Y es decir, que amenazan la vida de la humanidad. Pues yo no sé, Néstor, si vos ya te compraste tu casita en el otro planeta. Yo todavía no. Bueno. No, de ninguna manera. Bueno, y todavía no está claro cuál es ese otro planeta. No, tampoco. Sí. Hoy hablábamos con Aileen a partir de las noticias que teníamos. Aileen es nuestra operadora. Y decíamos, bueno, nos vamos a otro país. Vaya a saber cuál es ese otro país al cual podemos ir. Porque si hay un destino que en el cual más de 30.000 argentinos quedan de descarte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer todos esos 25.000, 30.000, qué sé yo? Serán 30 millones, pero 30.000 es... Ah, perdón, 30 millones, sí, eso es lo que quería decir. Sí. No, es que la población mundial es descarte. Los pueblos del mundo son descarte. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esto es una lectura de varios filos. Yo no voy a decir de doble filo, de varios filos. Porque los poderes fácticos, que son sobre todo los poderes económicos y en algunos casos apuntalados por el poder mundial, tienen muy bien identificados los ámbitos a destruir, ¿no? Como ámbito macro, contenedor de subámbitos, está la democracia. La democracia tal como la conocemos, es decir, con derechos, con constituciones que se cumplen, con parlamentos llenos de parlamentarios que responden a sus votantes, es decir, representantes que representan, no que lucran con el cargo. El tema parlamentario ya ha escapado a toda legislación.
porque si hay algo que ha estado manipulado, destruido por el poder global, son los parlamentos, sobre todo los parlamentos en lo que podemos identificar como la zona sur. Quiero recordar que varios golpes de Estado han sido urgidos, urdidos y llevados adelante por parlamentos. Vamos a recordar Brasil, Perú, ¿no? Y el primero, el de Zelaya en Honduras. Honduras. ¿No? Sí, el que empezó con la nueva era de los golpes parlamentarios de este tiempo, porque recorridos parlamentarios hay varios. Entonces, ya ese aspecto de la democracia viene muy desacreditado, por los golpes y por poner los parlamentos en función de los intereses de los sectores hegemónicos. Reitero, hoy día es transnacional, no es una cosa local. Y muy presionados por la institución de la deuda. La institución de la deuda es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no es que te presta y tiene que cobrar. Eso es lo que te dicen. Por supuesto que el que presta tiene derecho a cobrar. Pero entre la reglamentación interna del fondo hay muchos, articulados, no sé cómo se llaman, pasos restrictivos para que los países deudores, escúchate bien esto, Néstor, que los países deudores no puedan hacer una planificación para, una planificación obviamente económica y social, para poder afrontar el pago de la deuda contraída. Esto que parece una locura, no lo es, porque la deuda es el mecanismo de subordinación y sujeción, aparte de agarrarte todo lo necesario de recursos para pagar esa deuda, ¿no? O sea, no quieren que el pueblo le pague la deuda, quieren ellos cobrársela con lo que a ellos les interesa. Al pueblo lo quieren tener imposibilitado, por eso impiden todo tipo de planificación económica, porque lo que buscan es la destrucción. Hay un mexicano, un analista globalista que se llama Jalife, que no es que coincida con todo, pero es muy certero los análisis, y él habla de la generalización de la balcanización. La balcanización como estrategia de disgregación y de disolución de las naciones. No, vamos a recordar lo que pasó en Yugoslavia, que de ahí viene el nombre, ¿no?, de la guerra de los Balcanes, que se destruyó en muchos estaditos, digamos, ¿no? Entonces, él analiza, bueno, la posible balcanización de México, también la balcanización de Argentina, porque no, acá ya hubo varios intentos de recortar y hacer paisitos, regiones independientes, ¿no? Porque es conveniente, por supuesto que ninguna va a ser de la zona desértica, va a ser zonas con altos recursos. Bueno, ese es un elemento, pero hay factores que yo decía, globales, transversales, que amenazan la vida de la humanidad. Y esos factores como que no están en el tablero de la agenda de la discusión de la humanidad, porque hay como una especie de distracción cultural para que se miren hacia problemas que en realidad no son problemas, que podríamos catalogarlo de pavadas frente a los problemas globales. ¿Qué estoy hablando de los problemas globales? Bueno, en primer lugar, uno de larga data, aparte del tema de la dinamitación de la democracia, ¿verdad?, que no es un tema menor porque es la forma de convivencia de las sociedades en el mundo, el tema del calentamiento global, que se llama cambio climático, pero el tema del calentamiento global es grave, es gravísimo. Y así como se está enfrentando, no tiene escapatoria, no tiene, porque lo que se usa es desconocer, como que fuera una pavada, es decir, hay que reventarlo todo y ya está, y después nos vamos. ¿A dónde? Esa es la pregunta, pero le voy a dar una respuesta al final, ¿a dónde? Porque yo sé a dónde van a ir. Y el otro tema gravísimo, gravísimo, una amenaza muy grande, es el tema de la guerra nuclear. Creo que se ha subestimado esto,
No todos, no. Noam Chomsky lleva bastante tiempo alertando sobre el peligro de una conflagración mundial. Dice que estamos tan preocupados, incluso el tema como la ecología, el tema de los derechos, y no estamos mirando para una cuestión que en menos de un segundo va a poner fin a la vida en el planeta. Y esa es la conflagración mundial nuclear, ¿no? Y el peligro es cada día más cercano. Se ha especulado mucho con que, bueno, es una cuestión retórica, pero cada vez menos retórica, ¿eh? Uh-huh. Hay que ver cómo se están desarrollando los conflictos que para nosotros son lejanos, pero ya este mundo de lejos no tiene nada. Cada vez se parece más a una pelota de ping-pong, ¿viste? Que vos lo ponés, muy manejable. Y de cualquier lado, si vos pinchás un lado de la pelota de ping-pong, ¿viste? Ya no pica más, uh-huh. Ya no sirve. Entonces, bueno, ¿cuándo lo vamos a entender? Que todos los problemas que hacen a la humanidad nos afectan a todos. Que no es el problema de un rincón ni de otro rincón. Bueno, Chomsky lo analiza muy bien. En sus trabajos le ha dedicado mucho tiempo para alertar, pero es como una voz en el desierto, yo lo siento así, ¿no? Que tiene eco en ciertas capas de intelectuales, de científicos y algunos sectores políticos, pero después como hay mucha resignación, como bueno, esto ya está, ya fue, no va a pasar nada, que la Guerra Fría un poco que acostumbró a eso, ¿no? A esa pelea del este con el oeste, que yo tengo esta bomba, que ahora yo hago una bomba más grande, todo, que parecía que se había terminado con la desaparición del sistema socialista mundial, que se había puesto fin, incluso los sectores del poder dijeron que bueno, que ahora ya era el fin de las ideologías, ¿te acordás de todo eso? Sí, el fin cómo de no. La confrontación, ahora somos todos amiguitos, se acabaron todos los problemas. Bueno, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que el capitalismo no puede subsistir si no construye sus enemigos. O sea, el enemigo que estaba, y uso la palabra enemigo entre comillas, porque había que ver bien, desmenuzar el término en los momentos históricos concretos en cada caso. Pero siempre necesito una excusa, porque hay pilares del poder del norte que son indiscutibles. Y me refiero al complejo militar industrial. El complejo militar industrial que voy a recordar que maneja la internet, claro. Maneja la industria farmacéutica. Fíjate tú qué, ¿no? O sea, la guerra bacteriológica. ¿Qué dos vertientes que se suman al tipo de armas y la otra pata es los medios de comunicación? Uh-huh. O sea, manejan los pilares claves para la dominación de la dominación y la creación de una determinada conciencia del mundo que sea favorable. ¿Por qué? Porque han descubierto que los poderes fácticos locales los pueden controlar. Las economías locales las pueden controlar, ya sea a través de determinadas personalidades que le dan acceso a todo, a través del endeudamiento, o combinando todo eso, ¿no? Parlamentos sumisos, corruptos, que abren las puertas para el ingreso de los capitales del exterior, para el saqueo, en fin, tú puedes combinar todo eso. Pero hay un sector no puede y que le tienen temor. Y yo diría que hasta miedo. Lo que pasa es que miedo es una palabra complicada, ¿no? Podemos decir respeto. Y ese sector son los pueblos. Vea tú qué casualidad y qué inteligencia. Ellos ven lo que muchos de este lado no son capaces de ver. Que la fuerza está en los pueblos. Y por eso todo este arsenal de materiales de esta democracia X se dirige a la conciencia de los pueblos. No es la primera vez que hablamos de esto, porque ya yo toqué el tema del sentido común, ¿no? Cómo se trabaja el sentido común, pero es todo. Es aniquilar la memoria histórica, tergiversar la historia, quebrar las identidades, balcanizar los países para atomizar
desmembrar el concepto de nación, son muchas cuestiones, porque hay que convencer al soberano, es decir, a los pueblos, de que las opciones, la institucionalidad que conocieron hasta ahora, no sirve para nada. Pueblos sin autoestima, pueblos que creen que todo lo que hicieron, ¿viste? Esto es muy fuerte, por ahí no vemos la importancia de la autoestima, pero pueblos que piensan que todo lo que apostaron después de la Segunda Guerra Mundial para construir un bienestar colectivo, para construir herramientas de paz, todo fue equivocado, porque le venden ese verso. Le venden el verso, no le dicen que nosotros, que somos los saqueadores, no pudimos saquear y hemos luchado y luchado para dar vuelta a esto, y que ustedes piensen que nosotros somos los salvadores en vez de los saqueadores. Eso no te lo van a decir. Esa es la función, digamos, de un pensamiento crítico, de un análisis diferente. Entonces, lo que llevan al convencimiento para tener pueblos inertes, y lo que estamos viendo son pueblos inertes. Isabel, te propongo, tenemos que hacer un puente para la próxima, porque ya tenemos la conexión con Francia. Bueno, que solamente te cierro con esto, porque ya la próxima nadie se acuerda. Hay gente que sigue los temas. Sí, bueno, digo, hay el señor que maneja X, para poner con la otra, la X de la incógnita, ¿a dónde vamos? Como empecé. Y ahora te la voy a cerrar. Este señor X dice que la única solución, porque no hay solución a todo esto que yo digo, que no sea la desaparición de la humanidad, la única solución es ir a vivir en el espacio. Y te propone, por supuesto, la generación X, la vida X. O te quedás en órbita para todos los tiempos, o vas a colonizar. Por ahora la propuesta es Marte. Tanto que dijimos que los marcianos nos iban a invadir, y ahora somos nosotros los que vamos a invadir a los marcianos. Gracias, Isabel. Bueno, todo bien. Un abrazo. Un abrazo grande, Isabel. Hasta la próxima.